Entonces, en programación, repito, la función no es otra cosa que la forma en la que el idioma, en este caso el Delphi Embarcadero, evalúa cada una de las mismas para cumplir un determinado objetivo, ¿ya? Entonces, en lo que es Delphi, tenemos las siguientes funciones. Fíjense, en este cuadro que hemos, en este formulario que hemos preparado, le hemos asignado inicialmente a la variable x el valor 2.345, a la variable y 4.783 y a la variable z menos 2.692. Y a la variable a le hemos asignado una variable de cadena, esto es una variable de tipo string, ¿ya? Que se denomina resultado final. Sobre estos valores iniciales, entonces vamos a ir trabajando todas estas funciones que las hemos mostrado aquí y que cada una están declaradas todas en etiquetas label, ¿ya? O sea, toditas estas son label. Fíjense, este es label 11, por aquí tengo otro label 34, todo está en label, ¿ya? Para que puedan tener idea del programa. Lo único que es diferente es este botón, que es tipo button, ¿no es cierto? Button 1, ¿no ve? Y este otro para salir, que es el otro botón. Todo lo demás son etiquetas simplemente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando le asignamos estos valores a los programas? Vamos a ver inicialmente, entonces, cómo está la codificación de este programa. Entonces, tenemos el código o codificación que empieza con eso, ¿no? Miren, hemos iniciado el procedimiento. Tenemos todas estas variables declaradas como reales. La variable A, aquí estaría la novedad que no hemos hecho antes, ¿no es cierto? Es una variable de tipo cadena, string en este caso, ¿no? Y tenemos todas estas otras declaradas como variables enteras. En la primera línea de este programa estamos asignando los valores que les había dicho, ¿no? Para asignar valores a las variables de cadena hay que colocarlas entre apóstrofes, ¿ya? Aquí podemos ver hay un apóstrofe. Y aquí hay otro, ¿no? La consulta, ¿se llega a ver mi indicador de pantalla? Sí. Ya, muchas gracias. Entonces les voy a ir indicando bien. Entonces, entre apóstrofes siempre, ¿ya? No son comillas, es un solo apóstrofe, ¿ya? Entonces, es resultado final, ¿no? Y miren, lo primero que hemos hecho es decir, B es igual a la longitud de A, length de A. ¿Qué quiere decir eso? A es una variable de cadena, ¿no es cierto? Y la función length, lo que está aquí, ¿no es cierto? Es la que nos ha de permitir determinar qué longitud tiene la cadena. En otras palabras, cuántos caracteres tiene esta cadena que dice resultado final, incluyendo los espacios en blanco. Entonces, si contamos, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el espacio en blanco 10, ¿no es cierto? 11, 12, 13, 14, 15 caracteres, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta variable B, que la hemos declarado como entera, aquí la podemos ver, ¿no es cierto? Como entera, se va a asignar ese número de caracteres, el número 15, ¿ya? Y a través del label 7.caption que tengo aquí, voy a mostrar esa variable de cadena B. Transformo de entero a cadena y lo muestro en el formulario como el valor de B. Entonces, en el formulario voy a ir a ver otra vez el diseño. Pues, ¿qué hemos puesto? Número de caracteres de la variable A igual a longitud de A, length. Aquí me falta la G, ¿no es cierto? Entonces voy a corregir. Con mayúscula. Length de A, ¿no es cierto? Y eso es igual a B, dice, y el valor de ese carácter va a venir aquí. Aquí tiene que llenarse un 15, entonces, ¿no? Porque hemos contado 15 valores. La siguiente función es el valor absoluto, ¿ya? Valor absoluto de Z, ¿no? Se está cargando. Entonces, ¿dónde está ese valor absoluto de Z? Vamos a ver el código, ¿no es cierto? Y tenemos en la variable, ¿dónde está el valor absoluto? Aquí no le hemos asignado, ¿no? Simplemente le hemos pedido directamente, ¿no es cierto?,
que lo que va a colocar es el valor absoluto de Z. Fíjense aquí en el label 9.caption de variables de AL, ¿no es cierto? Float es de variables de AL. Tu str a cadena, absoluto de Z, ¿no? ¿Cuánto valía Z? Valía menos 2,62692. Entonces, este menos es el que se va a suprimir. En esta casilla del valor absoluto, lo que va a entrar es simplemente el valor de Z, pero positivo, porque es su valor absoluto, ¿ya? Entonces, eso está en la variable, en el label 9.caption, ¿ya? Vamos a ir otra vez al diseño para ir estudiando qué es lo que tenemos. Y acá tenemos una función especial, ¿no es cierto? E elevado al exponente 2, la base del logaritmo neperiano E elevada al exponente 2. Entonces aquí va a salir ese valor, ¿ya? Ese valor que en la codificación lo hemos escrito de la siguiente forma, ¿no es cierto? ¿Dónde está aquí, ¿no? El valor de C, fíjense. El valor de C es exponente 2. Entonces, E elevado al exponente 2. Si pongo 3, E elevado a 3. Si pongo cualquier valor en lugar de 2, la base del logaritmo neperiano 2.7182 elevada al número que yo coloque aquí. Eso es lo que me va a devolver este valor C. ¿Dónde lo estamos poniendo? Aquí, fíjense, en el label 11.caption, float el valor de C. ¿Dónde está eso en el código? Está aquí, ¿no? C exponente 2, label 11.caption, desde al a cadena el valor de C, ¿no? Entonces, eso lo único que va a hacer es elevar E al exponente 2. Y si cambio el 2, al exponente que se indique en el paréntesis. Para hallar el logaritmo, fíjense, aquí está D, está con el logaritmo neperiano de 2 también, ¿no? Entonces, este valor D se va a asignar como logaritmo neperiano de D, ¿no? Y lo tenemos que mostrar en alguna parte en el diseño. No sé si estoy poniendo por ahí. Se me olvidó, miren, no hay el logaritmo, ¿no? Entonces, a modo de ejemplo también nos ha de servir. Ya, vamos a poner estándar. Voy a arrastrar una etiqueta. Voy a ponerla aquí. Voy a arrastrar otra etiqueta. Y en este label 42 voy a poner en su caption logaritmo de 2. Igual al valor C, porque hemos asignado eso en la variable, igual a lo que muestre en la pantalla en esta etiqueta que está aquí, ¿no? Entonces, eso lo vamos a alinear biencito ahí, y esta etiqueta la pongo ahí, y ahí le pongo una barrita baja, ¿no es cierto?, que es lo que siempre hemos hecho, para que ahí entre el valor del logaritmo de 2. Entonces, en mi programa, ¿dónde está mi programa?, tengo que mostrar en esta etiqueta, ¿no es cierto?, en este label 44 que hemos puesto aquí. Entonces vamos a colocar, nos vamos al código. Y para que no haya discontinuidad, le vamos a poner en este lugar, ¿ya? Entonces ahí escribimos label 44.caption. Dos puntos igual, float tu str para que se convierta en cadena, y le pongo el valor de d. Y cierro el paréntesis, abro el paréntesis, cierro el paréntesis, y punto y coma de fin de sentencia, ¿no? ¿Qué me faltó poner? La A aquí, ¿no es cierto? Por eso se ha puesto dos. Float tu str de. Entonces eso me va a completar ahora. En ese diseño aquí va a aparecer el logaritmo de 2, que está cargado en la variable C, ¿no? Y eso está asignado aquí, ¿no es cierto? ¿Dónde está? No está, en D, perdón, está. En D, ¿no? Entonces por eso estamos poniendo D aquí, ¿ya?
Bien, entonces de esa forma capturo el exponente, calculo el logaritmo y aquí empezamos a hacer otras cosas, ya en la variable e, por ejemplo. En la variable e estoy cargando la fracción, frac es de fracción de x. Entonces aquí está x, ¿verdad? Que vale 2.345. Su fracción ha de ser simplemente 0,345, o sea, me va a capturar la parte decimal, ¿ya? Hemos hecho una cosa parecida con f, ¿ya? En f yo tengo int de y, ¿ya? Entonces, en int de y me va a calcular la parte entera ya también. O sea, el solo al 4 va a cargarse en f, ¿no? Y por aquí está mostrándose en su respectiva casilla el f, ¿no es cierto? Entonces, f es la parte entera de y. Esta es una función bien interesante, la round, ¿ya? Porque me redondea el número. Fíjense, estamos redondeando los tres números, ¿no es cierto? X, Y y Z, ¿ya? ¿Cuánto es el valor redondeado de X? Al más bajo, 2, ¿no es cierto? Porque este es 3, no sobrepasa 5. El valor de 4, 4,78, se va a redondear a 5. O sea que el round de Y es 5. ¿Y el round de Z cuánto será? Menos 2,69, se redondea al mayor. ¿Cuál es el mayor? ¿Menos 2 o menos 3? Menos 2, sí. Menos 2 es mayor. Entonces, esto se va a redondear a menos 2, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso va a ocurrir con el round, ¿ya? El trunco es un poco diferente del round, ¿ya? Hace lo mismo, pero no me redondea, me trunca simplemente la parte decimal. O sea, cuando yo digo j trunc de x, no interesa lo que esté a continuación, simplemente toma la parte entera. Pero a diferencia, ¿no es cierto?, del round, ¿no?, este valor j, como va a ser un solo número truncado, se convierte en entero, ¿ya? Entonces, este J, fíjense aquí, J, ha sido declarada como variable entera. Ya no es real, se vuelve un número entero. Si quisiera hacer eso sin declarar J como entero, me va a acusar error. K es el valor truncado de Y. Nos recordemos que este Y redondeado era 5, pero truncado es simplemente 4. Y es 4 entero. ¿Ya? Ese 4 se vuelve entero. Entonces, eso es lo que hacen las funciones int, parte entera, round, redondea el número al inmediato superior o al inferior según exceda de 0,5 o más, igual a 0, a 0,5 o mayor, se redondea a 1. Menor que 0,5, o sea, 0,499, se redondea abajo, ¿ya? El trunc convierte el número en entero y descarta la parte decimal. Entonces, el trunc convierte en entero el número y descarta la parte decimal. Aquí tenemos una función que es random, ¿ya? Random mil dice, ¿no? Esta es una función muy, muy útil para varios programas, ¿ya? Porque ¿qué me hace el random? Si yo pongo random mil, me genera un número entero menor a mil. Aleatorio, quiere decir, random es aleatorio, ¿ya? O sea, cualquier número entre 0 y 999 es asignado a la variable L, ¿ya? Por aquí tenemos la asignación de L, ¿no es cierto? En su caption va a aparecer con su etiqueta y al lado L vamos a ir viendo cómo cambia. Este número 1000 puede ser cualquier número, ¿ya? Por ejemplo, 70, ¿no? Entonces, ese número 70, ¿no?, me dice que se va a generar un número aleatorio menor a 70. Esto es de 0 a 69. No llega al 70, ¿ya? De 0 a 69 va a generar aquí. Y se va a asignar a la variable m, ¿ya? Ahora, quiero que noten una cosa, ¿ya? Esta variable m, la he declarado como entera, ¿ya? En cambio, la variable L que está aquí
está declarada como real, ¿ya? Y funciona para los dos casos. O sea, no hay problema en que este valor zamdónico sea un entero o sea un número real, ¿ya? Lo que sí, para los posteriores usos, habrá que pensar en qué es lo que está haciendo, ¿ya? Para las funciones trigonométricas, hemos visto aquí la forma de declarar arco tangente, por ejemplo, arco tangente de X. Este valor de X va a buscar su arco tangente y en el Delphi Embarcadero todo es en radianes, ¿ya? Eso hay que tomar en cuenta, ¿ya? Todo me va a calcular en radianes. Cuando le digo ñ coseno de y, ñ coseno de y, entonces, ¿y cuánto vale? Vale 4,78. Ese coseno se va a asignar a ñ, se va a mostrar aquí en la respectiva casilla y es en radianes, ¿ya? Lo mismo dice O igual al seno de 2,7182. El seno de este valor en radianes se asigna a la variable O y eso es lo que me va a mostrar la pantalla, ¿ya? Entonces, las funciones trigonométricas se escriben parecidas a estas, seno, coseno, tangente generalmente, y no hay las inversas, que simplemente hay que escribirlas al revés, ¿ya? Entonces, inversas, ¿no? 1 sobre coseno me va a dar seno, secante, ¿no es cierto? Y 1 sobre seno me va a dar cosecante. Y 1 sobre tangente me da tangente, ¿ya? Entonces, eso es lo que hacen estas funciones, ¿ya? Las trigonométricas se escriben de esa manera. Luego tengo dos valores aquí, SQR y SQRT. Estas a veces no son consideradas como funciones, ¿ya? Pero tienen el siguiente objetivo, ¿ya? SQR de 7, SQR viene de la palabra raíz cuadrada, ¿ya? Raíz cuadrada, perdón, elevado al cuadrado más bien, ¿ya? Entonces, P va a ser igual a 49, porque su resultado de 7 al cuadrado es 49. Sirve para elevar al cuadrado una expresión. Y SQRT sirve para sacar la raíz cuadrada, ¿ya? La raíz cuadrada, en este caso, del número 625, ¿ya? Entonces, en Q se va a asignar la raíz cuadrada de 625, que se va a mostrar acá en su respectiva casilla. Entonces, esa también es una parte muy importante para lo que es programación. ¿Cómo saco la raíz cuadrada? Esa es la forma más fácil, ¿no? Estos dos, S y R, son dos muy importantes también, ¿ya? ¿Qué cosa me arroja 52 div 7? Es la división de 52 entre 7, ¿ya? Pero cuando digo 52 div 7, en S se asigna solamente la parte entera de la división, ¿ya? 52 entre 7, 7 por 7, 49, ¿no es cierto? Es a 7, entonces S va a valer 7. Se olvida de la parte decimal, ¿ya? En cambio, esta otra que dice 52 mod 7 captura el residuo que se asigna a la variable R, ¿ya? Entonces, de 52 entre 7, ¿cuánto es el residuo, ¿no? 7 por 7 es 49. Al 52 van 3, ¿no es cierto? Entonces, el residuo de 52 entre 7 es 3. Y ese número 3 se asigna a la variable R. Todas estas funciones que estamos mostrando aquí y mostrándolas en pantalla a través de todas estas otras son muy útiles en lo que es programación. Definitivamente la materia programación es cada vez más sencilla cuanto más sabe uno, ¿ya? O sea, todas las funciones ahora nos van a permitir hacer programas más elaborados en lo que significa el trabajo mismo de programación, ¿no? Entonces, cuanto más sepamos de programación, más fáciles resultan los programas, ¿ya? Y ese es el objetivo de esto. O sea, todas estas funciones, hay algunas más, obviamente, que no se han de usar mucho, pueden ser muy útiles al momento de realizar programación científica como es la que nosotros queremos hacer. O sea, programación orientada a lo que es la ingeniería es lo que estamos haciendo. Entonces, esta es la forma de escribir el programa. Entonces, en la parte inferior siguen más funciones, yo solamente el close, ¿ya? Que cierra el programa. Entonces, cada uno de estos valores se están asignando a unas variables y esas variables se están mostrando.
En el caso del valor absoluto, no se está asignando nada, sino que se está mostrando directamente en la casilla de captura el valor absoluto de Z, ¿ya? En muchos casos, esto no es posible hacer directo, por eso hemos hecho con variables, ¿ya? Hemos primero asignado a un valor y después lo hemos mostrado. Bien, entonces, ¿qué sucede cuando ejecutamos este programa? Voy a mostrarles la ejecución. Pues nos vamos al run, le digo ejecute, ha compilado exitosamente y me va a mostrar la pantalla de ejecución seguramente, ¿no? Está tardando un momentito. Ya me ha mostrado a mí la pantalla, pero ustedes no la pueden ver, entonces voy a dejar de compartir esta pantalla. Y voy a compartir la otra. No ha querido porque dice que hay un... Hay un programa que se está ejecutando, voy a hacer otra vez. ¿Ahora pueden ver? Sí, GSB. Ya, muchas gracias, ¿no es cierto? Entonces, aquí en la parte superior tenemos la variable X, la variable Y, la variable Z que la hemos mostrado, ¿no es cierto? Estaba en el menú para mostrar, ¿no? Y aquí están todas las otras funciones. Le voy a decir ejecutar las funciones. Hago un clic en ejecutar funciones y ya me aparecen todos los resultados que hemos indicado, ¿no es cierto? Fíjense el valor absoluto de Z, ¿no? Primero acá, el número de caracteres, ¿no? De la variable A, está en B y vale 15, ¿no? Entonces los dígitos que habíamos contado aquí. El valor absoluto de Z, Z es negativo, fíjense, aquí negativo Z, y lo ha convertido en positivo. El valor de E elevado al exponente 2, que se escribe como exponente 2, es 7.3890. Lo que me faltaba, el logaritmo, ¿no es cierto? Aquí está el logaritmo de 2, es igual a C y tiene este valor. Si ustedes agarran su calculadora y ponen en radianes y encuentran este E elevado a 2 y logaritmo de 2, tiene que salirles este mismo resultado. En D estaba la fracción de X. Entonces, fíjense, les decía 0,345. Aquí está, ¿no ve? La fracción de X, 0,345. La parte entera de F, de X, ¿no? La parte entera de X, donde tenemos X, está aquí, su parte entera, aquí me he debido equivocar, ¿no es cierto? Porque está saliendo 4, que es la parte entera de Y. Ya vamos a corregir eso en un momento, ¿no? Esto tiene que ser parte entera de Y, ¿no? Pero eso es el mensaje, porque aquí está saliendo bien, ¿ya? Los redondeos, fíjense, round de X, ¿no es cierto? Round de X 2, justo aquí 2. Round de Y, y ese es de donde arriba, ¿no es cierto? Porque es 4, 7, eso es 5. Round de Z, aquí nos hemos equivocado, round de Z me está redondeando a menos 3, ¿ya? Eso está... Sí, está correcto, porque me va a ir abajo, ¿no es cierto? Si ponemos en la recta real el valor menos 3 y ponemos el 2,69, va a estar cerquita, ¿no es cierto? 2,5 todavía aquí y el 2 más acá, ¿no es cierto? Si es una recta real. Entonces, está bien menos 3. Esto es redondea a menos 3, ¿no? La parte trunca de X. Trunc de X, fíjense, eso es 2 nomás. Y trunc de Y es 4.
trunk de Y, que es diferente a round de Y. ¿No? Round de Y es 5 porque estás redondeando. Trunk de Y simplemente está truncando, ¿no? Elimina la parte decimal. Random 1000, has generado un 173, menor a 1000, ¿no es cierto? Cualquiera. Random 70, 23, menor a 1000. Voy a volver a ejecutar el programa para que vean cómo cambia estos valores, ¿ya? Me voy a ejecutar y le digo ejecutar. Y me ha generado un random 1000 que es 33, menor a 1000 obviamente, está bien todavía, y menor a 70, 53. Una vez más voy a hacerlo, ¿ya? Y aquí ahora me ha generado 429, que es menor a 1000, y para random 70, 17. Entonces, esto me está generando un número aleatorio menor a 1000. Y esto me está generando un número aleatorio menor a 70. ¿Ya? N es arco tangente de X, en radianes me va a dar este valor. Ñ es el coseno de Y, en radianes me da este valor. O es el seno de 2,71 que me da este valor. Fíjense, aquí están las divisiones, la parte entera y el residuo. Entonces, parte entera de X de 52 entre 7, ¿no es cierto? La división era 7, entonces me está capturando 7. El residuo de la división de 52 entre 7 se escribe 52 mod 7. Y eso es 3. Tenemos SQR de 7, es 7 al cuadrado, 49. SQRT de 625, su raíz cuadrada, eso es 25, ¿no? Y aquí está el logaritmo de 2. Entonces podemos ver la función que cumple cada una de las funciones del Delphi, ¿no? Y con estas funciones de Delphi es que vamos a poder hacer varios programas mucho más fáciles. Por ejemplo, vamos a hacer ahora lo que hemos hecho a pulso, era transformar números de una base a otra. Ahora lo podemos hacer con programación, especialmente utilizando las funciones div y mod, ¿no es cierto? Y también int y frac y zone, ¿no es cierto? Todo eso nos ha de servir. Voy a ejecutar una vez más las funciones para que veamos otra vez cómo cambia el random, ¿ya? Entonces, miren, a 563, 38. Una vez más, a ver. 553, otra vez 61, otra vez 826, 22, siempre en el rango, ¿no es cierto? Menor a 1000, menor a 70. ¿No? Pues dependiendo del número que ponga yo aquí, entonces se va a generar un número aleatorio entre esos dos valores. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya, para que ustedes capten esto, van a necesitar ver el video más de una vez, ¿ya? Entonces, como se ha grabado todo esto y se está grabando, ya se está por acabar el tiempo también, les voy a mandar como video esto, ¿ya? Y en función de esto, voy a mandarles también un programita que transforma de base 8 a base 10 o viceversa, y les voy a mandar una tarea de transformación de programa, ¿ya? Que ustedes puedan transformar un programa de una base a otra también. ¿Ya? Ya no nos vamos a volver a conectar una vez que acabe el tiempo. Con esto vamos a dar por concluida esta clase y vamos a ir continuando el avance en la siguiente clase. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta. Entonces, lo principal está en que ustedes capten cómo se ha hecho todas las funciones, ¿no es cierto? Y esta ha sido la mejor forma de hacerlo, creo, a través de un ejemplo. Fíjense cómo se declaran las variables, cuándo necesariamente son reales o cuándo necesariamente tienen que ser enteras. Y la novedad estaría aquí en que hemos introducido una variable de tipo cadena, que es string, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros capturamos el valor del string, ¿no es cierto? Entonces, simplemente ese va a ser un valor entero, porque aquí estamos, que es para valor entero, un número se va a volver el número de caracteres de esta variable. Y puede tener otra o muchas, ¿no es cierto? Eso nos ha de servir, por ejemplo, aunque no es muy útil, hay mejores funciones para ver cuántos dígitos tiene un número, por ejemplo. ¿No es
¿cierto? Si un número es de 6 dígitos, de 8 dígitos, de 10 dígitos, para poder hacer ciclos que nos permitan justamente hacer las transformaciones de base, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces quedamos aquí y nos vemos en nuestra siguiente clase. Está bien, Inge. Hasta luego a todos. Enseguida les envío el video. Ya no bien, tarda un ratito en grabarse. Eso es lo que va a tardar en enviarse también. ¿Ya? Hasta la siguiente clase. Hasta la siguiente.